Hola, soy Juan Manuel Casas, arquitecto graduado de la Autónoma de Nuevo León y especialista en temas patrimoniales arquitectónicos. El barrio del Mediterráneo, como toda zona del centro de la ciudad o del primer cuadro, va a tener un proceso de urbanización paulatino a lo largo de la primera mitad del siglo XX en términos generales, ¿no? Es decir, a diferencia de las colonias, que una colonia pues es un ente urbano definido, que tiene pues un plano aprobado por el ayuntamiento, con todas las cuestiones reglamentarias pretendidamente. Un barrio no es así, no tiene límites definidos y por lo tanto tampoco tiene una época clara de nacimiento, casi nunca, ¿verdad? Menos en el caso del Mediterráneo, que nace como una zona periférica del Monterrey del siglo XIX, es así. Entonces, lo que vamos a ver es que en su proceso de evolución urbanística, en el sentido histórico de la palabra, es que fue en origen una zona de quintas campestres para la gente bien posicionada de Monterrey. Es decir, la ciudad de Monterrey a fines del siglo XIX se irradiaba desde la plaza principal, o sea, la plaza Zaragoza, y con límites máximos hasta la avenida Juárez o Cuauhtémoc, cuando mucho, ¿no? De ahí para más lejos, esto ya eran las afueras de la ciudad. Y hacia el poniente, es decir, a lo largo de las calles Hidalgo, Padre Mier y Matamoros, se articuló la zona de quintas campestres de la gente pudiente de la ciudad. Así, en el siglo XIX, el uso de suelo de esta zona que ahora conocemos como barrio del Mediterráneo y los barrios siguientes hacia el poniente, o sea, Colonia María Luisa, Obispado, etc., tenían ese destino, el uso campestre, ¿no? Este uso campestre se prolongó hasta bien entrado el siglo XX, y merced a la progresiva densificación natural de la parte más vieja de la ciudad, fue cambiando de uso, dejó de ser campestre y se fue convirtiendo en habitacional de mayor densidad poblacional, ¿no? Y esto va a ocurrir, como dije hace rato, paulatinamente a lo largo de las primeras dos o tres décadas del siglo XX. Es precisamente en ese tiempo más temprano, es decir, la primera o segunda década del siglo XX, cuando va a nacer el barrio del Mediterráneo con ese nombre. Las primeras dos décadas del siglo XX, el barrio del Mediterráneo no pasa de ser una zona habitacional semirural, predominantemente de casas de adobe y sillar, donde lo que articula la vivencia es este espacio abierto en donde estamos ahora, que en aquel tiempo ni por ni de lejos era una plaza, ¿no? Era simplemente el ensanchamiento de la calle de 15 de Mayo, que justo en esta parte, a la altura de los cruces con Serafín Peña y Porfirio Díaz, se ensanchaba para continuar hacia el poniente un poco dislocadamente, ¿no? Ese fenómeno natural que se deriva precisamente pues, de una forma de asentamiento humano que por estar lejos de la ciudad no se regularizó en tiempo y forma, de modo que cuando entra la época de la urbanización ya más intensa, digamos en los tiempos post-revolucionarios, esto se consolida urbanísticamente dejando este gran espacio abierto. Pero en aquellos tiempos esto no pasaba de ser un gran llano que generalmente pues, en tiempo de secas era un terregal y en tiempo de lluvias era un lodazal. ¿Por qué se le llama el Mediterráneo a esta zona? Se deriva precisamente, o está en conexión con lo segundo que dije ahorita. Que las lluvias torrenciales que suceden en nuestra ciudad allá por los meses de agosto y septiembre, se solía anegar esta zona, se inundaba a tal punto que a algunos se les figuraba que esto se formaba aquí un gran lago que el imaginario quiso que pudiera llamarse como si fuera un mar, ¿no? Como el mar Mediterráneo. Esa es una teoría. La otra asocia la idea de esta zona del nombre de esta zona con la existencia comprobada de una cantina que se llamaba El Mediterráneo en el entorno de esta plaza, ¿no? Probablemente
La gran cantidad de agua de lluvia que se acumulaba en ciertas épocas del año relacionada con el número de la cantina acaba de redondear o dar la explicación de por qué se llamaba así. El Mediterráneo no es un nombre oficial para este barrio, aunque eso pues, no nos importa mucho. Lo que importa es que así lo llama la gente y en ese sentido es válido. Y no, la plaza no se consolidó en realidad, no existió como espacio público construido como lo conocemos ahora, sino hasta finales de los años 20, ¿no? Es decir, es una plaza en ese sentido urbanísticamente tardía, conformada tardíamente y siempre por iniciativa de los vecinos, ¿no? Que con sus propios recursos humanos y monetarios principalmente financiaron la construcción de esta plancha de concreto, a la que después se arborizó y que a lo largo del tiempo ha tenido de otros dos monumentos aquí antes que el de Ricardo Flores Magón. El barrio del Mediterráneo hoy día generalmente lo ubicamos quienes, de los pocos que sabemos que de su existencia con su nombre, lo ubicamos en el entorno de la plaza de este nombre, ¿no? Y como ya expliqué hace rato, esta es la calle de 15 de mayo entre Serafín Peña y Porfirio Díaz. Pero lo cierto es que históricamente el barrio del Mediterráneo se reconocía con una extensión bastante más grande, sobre todo hacia el norte de este primer cuadro. ¿Hasta dónde eran esos límites? Como dije al principio, un barrio no tiene límites definidos, sino que la gente, por sus usos y costumbres, va definiéndolos más en el imaginario, ¿no? Esto significa que, para efectos prácticos, la mejor época del barrio del Mediterráneo, con sus mayores límites, fue pues la primera mitad del siglo XX. En ese tiempo el barrio del Mediterráneo llegó a tener dos plazas y no solo una. Una de ellas, la que estamos ahora, que sobrevive todavía, la otra era la Plaza de San Jacinto. La Plaza de San Jacinto desapareció en 1928 cuando los vecinos desde el entorno de la plaza pedían al ayuntamiento que construyeran una escuela porque ya había mucha población infantil. El ayuntamiento, pues siempre necesitado de recursos, decidió usar uno de sus espacios públicos para fundar ahí la escuela que tanto pedían los vecinos. Esto fue la Escuela Fernández de Lizardi. Así pues, la Escuela Fernández de Lizardi se construyó donde solía estar la Plaza de San Jacinto. Diríamos que sería un barrio por sí solo, pero la verdad es que era servidor o sucedáneo del barrio del Mediterráneo. La gente del barrio Mediterráneo consideraba a la Plaza de San Jacinto como parte de su propio barrio, ¿no? Y esto incluía como límite máximo la antigua Plaza de Toros de Monterrey, que se encontraba en la contraesquina norponiente de la Plaza de San Jacinto. El acceso principal de esa Plaza de Toros era la calle de Porfirio Díaz y Aramberri, justo donde ahora hay, desde los años 30, un conjunto habitacional californiano, es decir, una cosa ya muy antigua de todos modos, que en el interior tiene un patio general para el conjunto habitacional y ese espacio abierto ocupa en buena medida la zona donde estuvo el antiguo ruedo de la Plaza de Toros, ¿no? La extensión de este barrio incluía hasta la Alameda, incluso hacia el poniente, hasta la avenida Venustiano Carranza, y quizás su límite más debatido sería hacia el sur, porque allá había otro barrio que también tenía su propia identidad, el de la Purísima. Así que para los habitantes viejos de estos dos barrios se sabe perfectamente que había una rivalidad literal entre los ricos de la Purísima y los de la clase obrera del barrio del Mediterráneo. Por supuesto, estoy hablando de pugnas que ya son históricas, ¿no? de un pasado muy remoto. Estoy hablando de los años 20 principalmente, ¿no? Y en aquel tiempo se reconocía el barrio del Mediterráneo como un barrio de gente brava, gente que no se dejaba.